Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. El amor siempre vence, como dice San Juan Pablo II, como Cristo ha vencido. ¿Cómo les va? Hoy es el día y estamos acá en un día muy especial, en una semana muy especial. El día 17, martes 17 de noviembre, el presidente de la Nación legalizó la entrega del proyecto de ley del aborto al Congreso para que sean tratadas en las asambleas extraordinarias. Para eso tenemos hoy, para conversar y hablar y defender la vida, al padre Fabián Barrera, que es de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Vicentinas. Padre querido, ¿cómo está? Y gracias. Muchísimas gracias a vos, Gisela. ¿Cómo estamos sorprendidos, no? Verdaderamente con este anuncio. Vamos con los botines de punta. Con este anuncio perverso, pérfido, cobarde y cruel que ha hecho el presidente de los argentinos, ¿no? Nos ha asombrado nuevamente a muchos, pero muchos de nosotros estamos dispuestos a no dejarnos en este momento que está viviendo la humanidad, sobre todo en este tiempo de COVID, ¿sí? En donde se habla que toda vida, ahí es donde está la mediocridad del discurso del señor presidente de la Nación, ¿no? De Alberto Fernández, porque por un lado dice la parte económica, bueno, se puede recuperar, pero una vida nunca se recupera. Parece que tenemos un presidente esquizofrénico, ¿no? Con todo el respeto de las personas que padecen ese tipo de patología. No estoy queriendo meterme en ese ambiente, pero sí parece que quienes nos están gobernando tiene un doble discurso, una doble moral, ¿sí? Porque por un lado parece el papito bueno, se presentó al comienzo de toda esta pandemia, como el papito bueno que quería cuidar de todos los argentinos, y ahora nos sorprende a los argentinos con este anuncio, vuelvo a decir, pérfido. Diabólico, tipo de las personas que saben jugar suciamente, porque una persona, vuelvo a decir, que no defiende la vida de los inocentes desde el primer instante de la concepción, yo no le puedo poner un nombre de ser humano, ¿no? Como yo no podría ponerle nombre, qué sé yo, a un genocida como Hitler, Stalin y otros genocidas que han habido a lo largo de la historia de la humanidad. Él está propiciando el genocidio, la matanza de los inocentes, y justamente iniciando nosotros cristianos, este tiempo de Adviento en unas semanas más, donde esperamos la venida de ese niño que cambió la historia de la humanidad para siempre. Un niño cambió para siempre la historia de la humanidad. Y el presidente, prácticamente en las vísperas del Adviento, nos hace este anuncio que verdaderamente nos sorprende, ¿no? Y nos entristece, pero a la vez nos da también valor. Salir a defender. Yo voy a salir a la calle. El 22 de noviembre, sábado, todo el mundo a la calle a defender la vida. Tenemos que hacer sentir nuestra voz porque es verdaderamente un atropello al pueblo argentino. Genocidio prenatal, padre, genocidio prenatal. El niño sin hacer nada, siendo inocente, sin haber cometido ningún delito, es condenado a muerte y sin abogados, porque antes tenían abogados, ahora no hay abogados para estos pobres niños.
sea, es un acto absolutamente contra natura que una madre mate a su propio hijo. Y sobre todo, ¿sabes qué, Gisela? Que el Estado propicie eso. Eso es lo más triste. Porque uno como sacerdote y pastor puede comprender el dolor de muchas mujeres que han vivido situaciones penosas en su vida, que en este momento no las vamos a analizar, y yo creo que la bondad y la misericordia de Dios puede derramarse sobre esas personas, porque todos nos equivocamos en la vida, y todos hemos sido alcanzados por la bondad y la misericordia de Dios de una o de otra manera. Pero que sea el Estado el que tiene que velar por la salud de una nación, el Estado, y sobre todo en la persona pérfida, voy a llamarle así, y no digo que Dios me perdone porque es la palabra exacta, pérfida, del señor Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, que nuevamente quiera ponernos y enfrentarnos a los argentinos con una supuesta promesa electoral que él había hecho, ¿no? Nos quiere vender gato por liebre. Sí, porque hizo muchísimas promesas electorales que todavía no las ha cumplido. El sistema de salud en la Argentina se está cayendo verdaderamente a pedazos. ¿Por qué no buscamos restablecer, fortalecer este sistema de la salud argentina antes de estar pensando en la muerte de los niños, ¿no? Por eso digo, no entiendo. Y aparte hay una incoherencia. No solo presentó el proyecto de legalización del aborto, de la ley del aborto, sino también el plan Mil Días. O sea, para aquellas mujeres que quieran sí tener a sus niños, le van a cuidar durante 1000 días al niño y supuestamente también a la madre. O sea, es perversa. Esa es la palabra, es un acto un tanto perverso, incoherente. Porque quiere lavar o limpiar su conciencia detrás de ese aparente acto benévolo, ¿no? Ahora, ¿esto es un acto, como ellos dicen, de salud pública o es algo económico, algo político? Ellos dicen, esto es salud pública. No, es economía y política pura, ¿piensa usted, padre? No, mira, un hijo no es una enfermedad. Un hijo nunca es una enfermedad, y eso es lo que están confundiéndose en los términos, queriendo manipular el lenguaje para llevar agua para su molino, evidentemente, ¿no? Pero un hijo no es una enfermedad, entonces no me vengan a decir que es una cuestión de salud pública, esa es la mentira más grande. Y yo siempre digo esto, y disculpa que sea reiterativo, no, Gisela, dígalo, ¿no? Dígalo, padre. Detrás de la mentira siempre está el demonio. Por supuesto. Entonces, esto es diabólico. De aquí a la China, guste a quien le guste, ¿no? Estos días me estaba prácticamente una feligresa, me estaba cuestionando a través de las redes sociales, bueno, no sé si es feligresa o qué, supuestamente católica, ¿no? Que decía, ¿cómo iba a hablar yo de esa manera del señor presidente? ¿No? Y yo digo, y claro, se ofenden porque yo hablo de esa manera del señor presidente, pero la hipocresía, no se enojan de que el señor presidente esté propiciando justamente la matanza de los niños. Realmente es la sociedad esquizofrénica argentina en la que estamos viviendo, ¿no? Y la consecuencia de aquellos que hoy han llegado al poder por el voto legítimo, por supuesto, porque en eso consiste la democracia, aunque no siempre aquellos que han sido elegidos legítimamente podemos legitimar sus actos. Eso lo sabemos porque han habido grandes chascos que nos hemos llevado en la humanidad con gobiernos que en nombre de la democracia han hecho desastres, ¿no?, en la vida de una nación. Entonces digo, qué importante poder llamar las cosas por su nombre como cristianos, ¿no? De que la ciudadanía se despierte, padre, y que haga cumplir lo que tiene que defender un gobierno. Porque si la ciudadanía se queda callada, impávida, tibia, ¿a dónde vamos a llegar? El derramamiento de sangre inocente, ¿cuánta maldad y cuánta desgracia va a traer a este país que ya está golpeado? Argentina está muy golpeada y van a seguir llegando cosas desagradables. Padre, ellos dicen salud pública. ¿Usted piensa que es salud pública que un médico que se recibió para salvar vidas mate a personas inocentes? El médico ha hecho un juramento, ¿no? Y el juramento que ha hecho es defender la vida. Y eso va justamente contra la vocación de los médicos, que son honestos. Porque, mira, yo hoy estaba escuchando en la radio de un obstetra, de verdad,
pobre, yo no soy mujer, pero no querría caer si fuera mujer en manos de un obstetra de ese tipo, ¿no? ¿Qué decía? Que evidentemente él decía que ahora es el tiempo en donde la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo y que este gobierno tiene que garantizar que no pase lo que pasó en el gobierno anterior, porque la Argentina le debe, la democracia le debe a la Argentina este derecho de las mujeres. Un obstetra diciendo eso. Evidentemente, Gisela, sabemos que ese obstetra se ha hecho dinero fácil con el dolor y el sufrimiento de muchas mujeres. Aparte, no es el cuerpo de la mujer, es otro cuerpo, porque el niño tiene otro ADN, entonces derechos sobre su cuerpo puede tener la mujer, pero no derechos sobre el cuerpo del niño. Y le está hablando una persona, padre, que cometió el pecado del asesinato a sus niños y que las consecuencias y las secuelas que quedan en una mujer son terribles, porque destruye una madre y mata a un hijo, un aborto. Eso es lo que hace. No nos sacamos, como dicen, sacate el fardo de encima y seguí tu vida. No. Matás a tu hijo y te tirás todo lo que se te puede imaginar de feo arriba de uno. Y sabe, padre, bueno, usted que confiesa a tanta gente, lo que cuesta, padre, llevar abortos en nuestro peso es terrible. Es terrible. No le deseo a ninguna mujer. Y las consecuencias que tienen, las consecuencias después son terribles. Ataques cardíacos, cáncer de mama, falta de trabajo, uno mismo se boicotea, alteraciones mentales, tipo también bulimia, anorexia, o sea, infinidad, depresión, suicidio, drogadicción. O sea, hay infinidades de cosas. No es que el presidente dice para que la mujer sea libre y no tenga más problemas. No, le vienen mil problemas encima. Padre, él dice, para defender a las mujeres pobres. ¿Usted cree que él quiere defender a las mujeres pobres o que quiere matar los hijos de las mujeres pobres para empezar a acabar con los pobres? ¿Es acabar con la pobreza o acabar con los hijos de las mujeres pobres para terminar con esta pobreza? ¿Verdaderamente querés que te diga las cosas por su nombre? Por supuesto, para eso y asumo lo que digo, es un chanta el presidente, ¿no? Porque para una mujer pobre, su hijo no es una carga. Aquellos sacerdotes, compañeros sacerdotes que trabajan en lugares vulnerables, hoy se habla mucho de los curas villeros, los curas que trabajan en esas zonas vulnerables han podido ver y palpar que para una mujer, aún en situaciones de pobreza extrema, un hijo siempre termina siendo una bendición, y es una bendición. Entonces, en el fondo, su discurso podemos decir que es hasta maquiavélico, ¿no? Disfrazado, por supuesto, de un acto generoso, de bondad, ¿no? Que todo el mundo debe alabar, ¿no? No se debe alabar absolutamente nada. No es otra cosa que desterrar o apartar o aniquilar la vida de los pobres, porque hoy nosotros sabemos que una buena educación en las personas, ¿no? En aquellas personas que no comparten nuestra fe, porque la moral evidentemente es para aquellos que hemos aceptado la vida nueva en Jesucristo, una vida que nos da plenitud, que nos da libertad. Es cierto que yo no puedo imponerle mi estilo de vida a una persona, pero hay otros medios también de control de natalidad para aquellos que no son cristianos o no comparten nuestra fe, y donde no se llega evidentemente a estas instancias. Entonces digo, el problema es la pobreza. Parece que los niños pobres molestan. Acabar con la pobreza directamente. Sí, no es acabar con la pobreza, porque no la pobreza, se puede. Y aparte, acabar con los pobres, perdón. Acabar con los pobres. Exactamente. Exactamente, porque después de esto surgen otros tipos de pobreza, ¿no? Que no son solamente la económica. Viene la pobreza del alma. Y la pobreza moral, la pobreza espiritual. Países donde, por ejemplo, a Dios se ha expulsado, donde Dios no está presente, son países que tienen gente con muchos problemas de salud mental, con altos índices de suicidio. Cuando a Dios se expulsa de la vida de una persona, las dificultades que surgen en la vida, que son naturales y normales, hacen que toda la vida de una persona se derrumbe si no está fundada en la fe, que es un don de Dios, ¿no? Padre, por ejemplo, ¿cuáles son esos castigos que, porque yo sé que van a alegar que como somos católicos estamos defendiendo la vida, pero que conste que la defensa
de un niño indefenso en el vientre de su madre, este genocidio prenatal, es un acto de sentido común. O sea, más allá, yo puedo ser... agnóstica, atea. Es sentido común. Es más, me ha asombrado en la última, en el último Jericó que hicimos, y me gratamente, ¿no? Digo, donde, por ejemplo, gente de la comunidad LGTB providas, ¿no? Donde dicen, no tiene nada que ver nuestra orientación sexual, ¿no? Con una opción pérfida, ¿no? De matar inocentes, ¿no? Yo digo, qué lindo que uno empiece a abrir también la mente en todo esto, ¿no? No es una cuestión de fe, ¿eh? No es una cuestión de fe, es una cuestión de sentido común, porque hay una ley natural, ¿eh? Antes que la ley divina, hay una ley natural que es común a todos los hombres. Y matar, por matar, siempre ha sido malo en todas las culturas. En la Biblia, no matar, dice. Aparte, seguro. Los políticos, los presidentes, cuando juran y toman la presidencia, dicen sobre la Biblia que Dios y la patria me lo demanden. Y yo había tuiteado, ¿no?, que lamentablemente Dios, o que gracias a Dios, Dios y la patria se lo van a demandar. Porque la patria entera que somos providas, vamos a salir el día 28 de noviembre a marchar por la vida. Y Dios seguramente se lo va a demandar. Porque es imposible que una matanza, una legalización de la matanza de niños quede impune ante Dios. Mucha gente dice, Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios incluye, padre querido, o no, dígame usted, incluye la justicia. La justicia, exactamente, no se contrapone. La justicia también es una virtud, por supuesto, y Dios es enteramente justo, ¿no? Por eso yo siempre le digo, ojalá, yo sé que nadie se lo va a mostrar al presidente, ¿no? Porque si el presidente está viendo, señor presidente, tenga un poco de temor de Dios, porque el juicio de Dios a usted también le va a llegar, ¿eh? A usted le va a llegar y Dios le va a pedir cuenta. Y no se olvide que Dios le va a pedir cuenta a usted, porque usted está en el poder, es cierto, gracias a la voluntad popular, al voto legítimo del pueblo. Pero eso no legitima que usted quiera implementar en nuestro país esa aberración. Dios un día le va a pedir cuenta. Miren lo que les voy a decir, y no es una exageración, arrepiéntase. Arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo le puede quedar de vida? Dios lo va a juzgar, a usted también me va a juzgar a mí, le va a juzgar también a Gisela, todos seremos juzgados, ¿eh? Dios un día nos vamos a presentar frente al juicio de él y Dios nos va a preguntar, ¿has amado? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Dios le ha dado a usted muchísimo y Dios ha puesto en sus manos también esa posibilidad. Yo sé que usted en este momento está enceguecido por el mal y no va a entrar en ninguna razón. Yo creo en los milagros. Pero para que Dios haga milagros tiene que haber una apertura de parte del otro. Yo no sé si usted está en este momento abierto a la gracia de Dios porque se ha dejado enceguecer por el padre de la mentira, por el adversario. Dios quiera que le dé un poco de conciencia, toque su corazón. A usted que se dice católico y amigo del Papa, a ver si escucha el Papa y a ver si escucha un poquito también a Dios y que escuche también, no solamente... a la constitución por la que usted juró, y los santos evangelios, porque en la constitución invoca a Dios que es fuente y origen de toda verdad, y un gobernante que no es capaz de buscar sinceramente la verdad es un ser repugnable que se ha dejado corromper por la mentira, Así que bueno, yo sé que no me va a escuchar, pero yo sé que algunas personas van a escuchar y creo que nosotros tenemos que tomar verdaderamente conciencia de que Dios nos va a juzgar también por nuestros actos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más le puede quedar de vida? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. No pierda la oportunidad de condenarse para siempre por haberse cerrado al amor de Dios también. Padre, ¿por qué cree usted que le tienen tanto temor a la familia, a la unidad, a la religión, a todo lo que sean raíces, a todo lo que nos dé una identidad? Porque el ataque a la familia, el ataque a la religión, el ataque a los niños por nacer, a los matrimonios, ¿por qué? Todo lo que nos da identidad, padre. ¿Sabe que yo creo, Gisela, que todo esto acontece porque el mundo se ha enfermado, ¿no? En las Sagradas Escrituras dice algo muy, muy lindo, hablando sobre el final de los tiempos, dice que al final la caridad de muchos se enfriará.
Entonces yo creo que la humanidad en definitiva está enferma. Se ha enfermado por una cuestión muy sencilla, porque se ha apartado de Dios. ¿Por qué le temen a la religión? ¿Por qué le temen a Dios? Porque evidentemente, sacando a Dios de lado, con mucha facilidad el mal puede manipular, ¿no?, a la humanidad entera. Entonces, bueno, digo, todo aquello que es parte del plan de Dios, porque la familia es un don de Dios, porque Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un misterio. La familia es, vamos a decir, una analogía del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Tres personas y un solo Dios vivo y verdadero. Y es en la familia donde el ser humano empieza a crecer, a madurar espiritualmente, donde aprende los valores, donde aprende a compartir, donde aprende la sencillez de las cosas más importantes, ¿no? Cosas que se están perdiendo en nuestra patria y en el mundo entero, ¿no? Por eso todo este tipo de movimientos muchas veces como que atacan, ¿qué atacan? Atacan a la familia, atacan justamente la vida de los inocentes en nombre de la libertad, en donde pareciera que uno es más libre y es todo lo contrario, ¿no? Uno se va donde encadenando. Uno es más libre haciendo lo que quiere, ¿no? El hombre es más libre cuando hace lo que Dios quiere, lo que ¿no? Dios porque quiere. Dios en su infinita bondad no es que nos dice no matarás, no robarás, porque nos quiere imponer una carga pesada. En definitiva, los mandamientos son el medio que Dios pone para que el hombre sea verdaderamente libre, ¿no? Y uno es más libre en la medida, por supuesto, en que se abraza ese proyecto de Dios. Mire usted, ¿no?, qué incoherencia. El Cabildo, en la Plaza de Mayo, donde los argentinos siempre cantan y gritan su libertad, ayer pintado absolutamente de verde, ¿no? Cosa que saca la libertad a una mujer, la libertad de ser madre, la libertad de que en ese niño Dios te abrace, porque dice que Dios nos abraza en los brazos de nuestros bebés. O sea, todas aquellas mujeres que abortamos, estamos diciendo no al abrazo y al amor del Señor, que viene para engrandecer nuestra vida y para hacer y santificarnos, porque la familia, un hijo te santifica. Lo digo, padre, como una asesina, porque hay que llamar las cosas como son, de sus hijos, y que no hay nunca un resarcimiento. Uno extraña, quiere tener un bebé cuando ya no puede, uno se muere por un niño y ya no hay vuelta atrás. No es una interrupción, padre, del embarazo, porque ese niño no vuelve a la vida, ese niño se fuma, ese niño muere. Eso es otra falacia, ¿no? Esa es otra falacia, cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Si bien es cierto lo que vos decís, ¿no?, en cuanto a tu experiencia, pero somos pecadores, pero alcanzados por la misericordia de Dios, ¿no? Y yo creo que, Gisela, en eso, que es una visión cristiana también, ¿no? Cuando Dios nos alcanza con su misericordia, porque Dios permite que nosotros experimentemos el dolor del pecado, porque el fruto del pecado, dice la palabra, es la muerte, ¿no? El pecado causa eso, la muerte a la gracia de Dios. Pero bueno, Dios nos sigue, nos persigue y nos consigue. Y solo el amor de Dios puede sanar también esa herida. Solo el amor de Dios puede llenar ese vacío. Ningún amor humano, ¿eh? Sin Dios, una herida de ese tipo te lleva al borde de la locura y a la desesperación. Sí. Pero cuando Dios irrumpe, ilumina aún esa situación de pecado que a uno le ha tocado vivir o pasar. Por eso también, ¿no?, un buen, a ver, no consejo, pero sí una opinión, acercarse al Señor, porque yo hoy estoy viva y puedo sonreír y tengo vida y tengo alegría porque el Señor me salvó, porque el Señor me sanó, porque las oraciones de mi madre me llevaron a Jesús, María del Rosario, y yo estoy viva. Y le digo al Señor, gracias Señor, porque hoy puedo pagar acá y seguramente en el purgatorio lo que he hecho con mis hijos, pero acá estoy. O sea, vuelvan al Señor. Todas aquellas personas que de joven como yo se han equivocado, bueno, vuelvan a Jesús porque pueden hacer un camino de hablar a favor de la vida, de hablar a favor de la familia, de la fidelidad, de tantas cosas que en realidad engrandecen al ciudadano y engrandecen al mundo. Engrandece, necesitamos, pienso, padre, no sé qué opina usted, que hay una conciencia torcida y que eso hay que enderezar para subir la conciencia del país y del mundo, para que esto empiece a cambiar. El gran mal que ha entrado en el mundo y constantemente lo,
denunciaba el Papa Benedicto XVI es el relativismo, la dictadura del relativismo. Al no haber una verdad, que eso es lo que intenta imponer el mundo, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Vos tenés que respetar mi verdad. Acomoda a su voluntad. Exactamente, ¿no? Y ese es un gran peligro que también corremos como sociedad al no llamar las cosas por su nombre. Por eso algunos se ofenden cuando yo les digo, lacra, asesino, homicida. Y yo digo, ¿pero cómo le va a decir eso? Es la verdad, es la verdad. Lacra es una persona sucia. Cuando digo asesino, es la verdad. A ver, lo digo con caridad, pero es la verdad. Y Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en esa mentira, en ese relativismo, también hemos caído nosotros los cristianos, ¿no? Donde todo está bien, donde me acomodo al mundo para coquetear con el mundo. Y si uno como cristiano anuncia la verdad, ¿qué pasa? Es un fanático. Hoy aquellos que no queremos transar, digo, que no queremos transar con la mentira y con el relativismo y llamar las cosas por su nombre, somos tildados muchas veces de fanáticos, ¿no? Religiosos, que somos intolerantes, extremistas. Y en realidad, no sé si somos intolerantes o extremistas, ¿no? Podemos ser extremistas a veces en nuestras palabras por llamar las cosas como por son. Su nombre. Pero en el trato ordinario, como dice, ¿no? Ese dicho, ¿no? Amar al pecador y odiar al pecado, ¿no? Uno cuando está hablando de que esto está mal, no está condenando a las personas, sino los actos que son moralmente malos, porque justamente caen en perjuicio contra la misma persona, ¿no? Así es. Padre, la verdad no tiene temporalidad, ¿no? Muchas veces dice, ayórnense al tiempo. Es que la verdad es verdad ayer, hoy y siempre. Y la verdad que hoy tenemos que defender por sobre todas las cosas es la vida. No podemos permitir que se atente contra la vida de un inocente que no se puede defender. Y al atentar contra la vida del inocente, se está atentando contra la familia, se está atentando contra el matrimonio, se está atentando contra la base y contra lo que continúa esta generación, con lo que continúa la vida en realidad. O sea, tenemos que poner un parate definitivo. ¿Cómo piensa usted, padre, que continúa esto? Bueno, yo creo que los argentinos tenemos que ponernos de pie. Yo en esto voy a librar batalla también desde mi ministerio, voy a ver si hay otros sacerdotes porque sé que los hay. Quizás a mí me gustaría que hubiera una convocatoria más contundente de la jerarquía eclesiástica, pero ya a eso a mí no me corresponde, ¿sí? Pero sí, yo como pastor y en todo lo que está a mi alcance, junto a la feligresía a la que en este momento estoy sirviendo, y yo creo que mi misión es volver a hacer tomar conciencia y salir a las calles. Yo creo que hay un despertar en las conciencias de muchos sacerdotes, algunos todavía con un poco de temor, pero bueno, somos nosotros también quienes tenemos que contagiar. Esto es así, esto es contagioso, ¿no? Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias por dejarnos entrar en esta maravillosa iglesia que tenemos a Jesús y a nuestra madre, la Virgen María. Gracias a ustedes por estar allí y que sepan que rezamos también como lo hacemos por todos, por el presidente, por la vicepresidente, porque son ustedes las cabezas de esta nación. Y queremos que esta nación tenga vida. Queremos que la vida triunfe y que ustedes se salven, porque eso es nuestro mayor deseo. Padre, una bendición para terminar y muchas gracias. Cómo no, que Dios los bendiga, que Dios les dé la valentía, la fortaleza que tuvieron aquellos apóstoles en Pentecostés, cuando sin temor aún, corriendo peligro su propia vida, iban a anunciar el nombre de Jesucristo, ¿no? Iglesia, como dice el canto, levántate y camina. Iglesia, no tengas miedo, evangeliza, sal a las calles, da testimonio de la verdad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias por estar allí. Será si Dios quiere. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao.